Hoy traemos para ustedes los datos que necesitas saber para disfrutar la famosa lluvia de estrellas y la oposición de Saturno. En esta época, la lluvia de Perseidas, o también llamadas lágrimas de San Lorenzo, son de las más deseadas del año, siendo la más abundante de todas, produciéndose entre 50 a 100 meteoros por hora. Esta particular lluvia proviene del cometa Swift-Tuttle, que tarda 133 años en orbitar al Sol. La última vez que transitó el sistema solar interior fue en 1992 y posee un núcleo de 26 kilómetros de diámetro. ¿Te has preguntado por qué ocurre la lluvia de estrellas? Esto sucede cuando la Tierra atraviesa una nube de polvo que fue desprendido por el cometa. Cuando este se acerca al Sol, al momento que impacta con estos meteoroides contra la Tierra, poseen una velocidad de 210.000 km por hora, causando el particular destello de luz. Los fragmentos que se desprenden del cometa tienen un gran parecido con un grano de arena. En cuanto intentan entrar a la atmósfera terrestre, comienzan a aumentar su temperatura hasta los 5.000 grados centígrados en una fracción de segundo, desintegrándose a una altura entre 100 a 80 kilómetros de altitud. Existen partículas más grandes como el tamaño de un chícharo, que producen una estela más brillante, durando incluso un par de segundos. ¿Cuándo serán visibles las Perseidas? El periodo en el cual se manifiestan este año es entre el 17 de julio al 24 de agosto. Según la NASA, el pico tendrá lugar el 12 de agosto, siendo para el hemisferio norte las horas previas al amanecer las mejores para su observación, o mejor dicho, en la madrugada del 13 de agosto, esto con dirección al noroeste de la esfera celeste o hacia la constelación de Perseo, de ahí el nombre de la lluvia, que es útil para orientar a los espectadores sobre su ubicación. Por otro lado, tenemos la oposición de Saturno, pero primero te explicaremos de qué se trata esta particular oposición planetaria. Siendo nosotros los observadores desde la Tierra, las oposiciones planetarias representan el mejor momento para disfrutar de la observación y capturas de los planetas exteriores del sistema solar. Esto se logra en el instante en el que nuestro planeta, el Sol, y otro planeta forman una línea recta. Si el planeta a observar está próximo al perihelio, es decir, más cerca del Sol, las condiciones serán altamente favorables para su observación, revelando detalles sobre sus superficies o atmósferas superiores, al contrario cuando se encuentra cercano al afelio, ya que estará más alejado del Sol, percibiendo menos iluminación. El periodo en el que se repite este evento varía entre cada cuerpo del sistema solar. Los planetas con los que la Tierra tiene oposición son Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, es decir, todos los planetas exteriores, con los cuales se toma en cuenta que cada año se atrasa la fecha de las oposiciones, debido a que los planetas orbitan en el mismo sentido que la Tierra. Saturno en oposición es el evento que está más próximo. Este esplendoroso planeta está relacionado con sus anillos. En esta posición y época se pueden distinguir los tres anillos principales, A, B y C. El día que se encontrará en esta posición singular es el 14 de agosto y se podrá apreciar en la noche del mismo día a simple vista. Sin embargo, solo aquellos espectadores que posean un telescopio observarán sus espectaculares anillos. Algunas de las recomendaciones extras que podemos darte son: 1. Elige la noche más adecuada en las que serán visibles estos eventos. 2. Huye de la contaminación lumínica, si es posible, fuera de las grandes ciudades y en un lugar con mayor altitud. 3. Para las Perseidas tendrás que tener mucha paciencia, ya que la noche con mayor actividad tendrá alrededor de 100 meteoros por hora y es preciso mantener la vista fija en el espacio durante varios minutos para capturar alguna de las estrellas. 4. Tener un equipo de observación es opcional, pero indispensable si quieres observar los anillos de Saturno. 5. También es opcional si quieres disfrutarlos desde casa, existen transmisiones en directo de diferentes observatorios. Te dejamos con estos datos para que aproveches la hermosa vista que nos espera. ¡Hasta pronto!